Mamá, la vecina de al lado ya me tiene cansado. Come el oído de medio lado, mamá. Esa vecina le encanta el chisme. En todo está, mamá. Cooper, como que se parece contigo, ¿no? En todo estás en la ventana. No, mamá, yo estoy viendo quién va, quién viene, porque ya te he dicho un montón de cosas. A mí el chisme no me gusta, pero me entretiene. ¿Es igual? No, la vecina de al lado le encanta el chisme. Fíjate que el otro día le estaba diciendo a su hija de que... ¿Te acuerdas del vecino que lo encontraron fumando hierbabuena? ¿Qué pasó? Se lo ha llevado la policía, mamá. ¿Cómo que se lo ha llevado la policía, Cooper? Sí, porque estaba en la esquina otra vez haciendo unos rollitos de primavera, pero de hierbabuena. Yo no te puedo creer eso, Cooper, ¿por qué eres así? Ay, mira, ¿ves ese perro que va ahí? ¿Ves? Ese perro el otro día le dejó un mensaje a Coco escrito en la pared y le dijo, ay, yo soy más guapo que tú. ¿Cómo así? ¿Escrito en la pared? Pues pipí, mamá, nosotros por los pipí en la calle no comunicamos. Otra cosa, mamá, si a la gente le gusta el chisme, ¿por qué no van a chismosear mis otras redes sociales? Mira, yo estoy en Instagram, en Facebook y en YouTube. No seas así, es que yo triunfe. Seguidores, síganme, por favor, a Eterio Griego, para que podamos crecer más, por favor.